La penúltima vez que anduve por Ibiza, me enteré por algunos payeses de que Joan, Victorí e Isidoro habían estado recogiendo canciones. Me puse en contacto con ellos y me mostraron el trabajo. Le dieron el nombre de Uc. Simple palabra. Bueno, pues el uk es un grito tradicional aquí en Ibiza que se había mantenido muy vivo en el campo, actualmente ya en vías de extinción. Era como un alarido brutal, salvaje, que podía servir para expresar cualquier cosa, tanto un estado de alegría desbordada como incluso pena o también para desafiar a alguien por la noche. ¿Y vosotros por qué os llamáis Uc? ¿Sois un poco grito de algo? Pues sí, un poco. Sí, algo sigue así. Afinando. En realidad no quiero. Algo sí, algo así. Algo de esto ahí. Sigue afinando la cosa. Falta Victorí, ¿no? Victorí. Sí. Tienes ya la. Sí. Por ahí un poco la cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué pues cosa que salió, Mario? Si iniciamos un poco, o sea, vosotros habéis bebido en los medios rurales, ¿no? Bebido en el sentido de reconocer, de conocer los temas, las canciones, los problemas, todo lo que tenga eso, ¿no? Entonces lo habéis vertido luego, todo eso que habéis aprendido lo habéis vertido en unas grabaciones o en unas actuaciones o en una manera de expresión, ¿no? ¿Es así? Sí. Pues sí. Estáis muy calladitos, ¿no? Lo hacéis muy bueno, ¿no? Lo parecemos solo. Espera que nos lancemos. Bueno, menos lo que hemos hecho es esto, decías tú, ¿no? Sí. Recoger un poco, ir por el campo hablando con la gente, recogiendo canciones y a la vez hablando con ellos. Hablando con ellos. Conociendo también sus problemas, inquietudes, digamos, formas de vivir, situaciones, conociendo a la gente. En esas canciones se vuelcan, en esas canciones, digamos, originales, vertidas, o sea, cantadas ya por ellos, ¿se vuelcan muchas de esas inquietudes? O sea, ¿se vuelcan ya muchas inquietudes? Quiere decir, ¿no habéis aportado vosotros a una música que habéis recogido, no habéis aportado, digamos, nuevas inquietudes, sino tal cual lo habéis cogido, tal cual lo habéis resuelto? Es decir, que los textos son auténticos, vamos, auténticos, son antiguos. Sí, sí, sí. Son los originales. Aparte de que aquí la canción se ha utilizado durante mucho tiempo, como no ha habido vehículos de expresión, digamos, como en otras partes, la canción ha tenido casi siempre, ahora ya no tanto, dentro del ambiente popular y del campo, una predominancia muy importante como medio de comunicación, ¿no? Oye, afinar un poco, que hemos interrumpido la cosa, a ver si. ¿Podemos dar una muestra? Sí. Más o menos está funcionando. ¿Sí? Pues podemos cantar, si te parece, esta canción a la ciudad de Nápoles. Es una. ¿De dónde recogiste esta canción? ¿De qué medio? Pues esta, en realidad, yo se la había oído cantar incluso a mi madre. Es una canción muy popular, o sea, aquí. Relativamente moderna, ¿no? Bueno. Se ha mantenido hasta relativamente poco, porque los orígenes parece ser que son de una canción francesa que luego entró en tierras catalanas y dio toda una serie de versiones. En Cataluña se canta con el título de la presó de Lleida, sí, sí. Otra música, pero en realidad es la misma canción. Y aquí en Ibiza pues tiene esa cosa de esta, digamos, la variante. Toda una ramificación. Bueno, pues vale, como primera muestra me parece bien. De Nàpols hi ha una presó, la vida mia. Hi ha una presó, la vida mia, amor. Hi ha 29 presos que canten la cançó, la vida mia. Que canten la cançó, la vida mia, amor. La dama està en finer, escoltant la cançó, la vida mia.
escoltant la cançó, la vida mi amor. Els presos s'entemeren, ja no cantaven, no, la vida mia. Ja no cantaven, no, la vida mia. Perquè no cantau presos, perquè no cantau no la vida mia. Perquè no cantau no la vida mia, amor. Com cantarem, senyora, si estem dins la presó, la vida mia. Si estem dins la presó, la vida mia. Sense menjar ni beure, més que algun rosegó, la vida mia. Més que algun rosegó, la vida mia, amor. Demà serà dissabte, mos penjaran a tots, la vida mia. Mos penjaran a tots, la vida mia. Personas que ahora escuchan estas canciones, porque naturalmente ellos no la cantarán con guitarra, ¿no? La cantarán un poquito más, medio más elementales, ¿no? ¿Qué dicen de estas versiones? ¿Están de acuerdo? Bueno, sorprende un poco, esta es la verdad, porque aunque quizá inicialmente estas canciones no eran tan rudimentarias como se cantaban últimamente en el campo, quizá inicialmente eran canciones cultas y con un acompañamiento mucho más rico. Pues la verdad es que ahora se cantaban ya con prácticamente sin nada, con tambor solo. Con tambor solo, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros hayamos puesto todo un acompañamiento a estas canciones sí ha sorprendido. Pero no ha habido rechazo. Yo creo que ha habido una identificación bastante grande, sobre todo la gente del campo, la gente que canta estas mismas canciones, digamos, a pelo. Sí, sí. Se ha sentido muy identificada y aparte que ha agradecido mucho la valoración, digamos, que han tenido estas canciones, ¿no? Porque había llegado una situación aquí en el sentido de que la gente le hacía un poco de vergüenza cantar estas mismas canciones, ¿no? Frente a las canciones que se oían a través de los medios de comunicación, pensaban que lo suyo no tenía un valor, ¿no? Entonces, al ver que por una serie de canales se les transmitía sus canciones, su música, la gente ha valorado otra vez sus formas de expresión y, de hecho, pues están cantando otra vez estas canciones y las otras no, canciones que no hemos cantado nosotros, digamos, que no hemos vuelto a popularizar, pero han vuelto a resurgir toda la canción popular. Esto es importante para... Hay casos pues que ya son anécdotas, pero que pueden servir quizá un poco para ilustrar cómo la gente ha vuelto a querer a estas canciones que tenía olvidadas. Y es que ha habido gente incluso que se ha comprado el tocadiscos para poder oír estas canciones. Sobre todo en los pueblos de dentro de la isla hay gente que se ha comprado el tocadiscos para poder comprarse el disco para tú precisamente me hablabas de una señora muy mayor de donde tú fuiste a preguntar cosas, eso. Señora Francisca, ¿no? Sí, nosotros conocemos una... Ya es una vieja de 80 y pico de años y es un... poema. Es un poema, pero continuo, ¿no? Una mujer que ha tenido 4 hermanos. Los 4 hermanos han sido cantadores. Y ella, pues, a través de las canciones que iban aprendiendo sus hermanos, llegó a conocer un caudal de canciones impresionante, impresionante. Tiene una memoria prodigiosa esta mujer. Además, incluso hace canciones ahora, ¿no? A nosotros nos ha hecho canciones y versifica, no conoce, digamos, la letra, pero tiene una capacidad de versificación perfecta. Son todos amigos, esta gente. Quan voleu partir, com venen un mes? Veníem a veure si mateix mos cantava una cançoneta. Ara estarà cansada. Estau cansada, vos. Però estic que mostra malament. Que no. Em serrava dolenta. Francisca, no. Francisca, que ara estarà cansada, no? No.
És que jo... Vull cantar, sí o no sé? Que sí. Si vols, m'ho heu ensenyat a naltros. Però... Francisca, és que jo he conocido a Victori, he conocido a Jean-Marie i he conocido a Isidoro. Lo conoce usted, ¿no? ¿Conoce a Isidoro? Sí, és la gent que canta amb naltros, per la ràdio. Ah, sí. Quin és Isidoro? Sí. Está por aquí darrere. ¿Este? No, está por allá. Yo me llamo Manolo. Entonces me dijo Victori que viniera a visitar-la a usted aquí, a su casa. Que vos no sabíeu moltes de cançons que me'ls havíeu ensenyat a naltros. Però... Saps que sabia que fossin mica bones i ja la sap. Bé, però així els heu de cantar vos també, si voleu. Jo no sé cantar. Carai, que no en sabeu. No digueu que no en sabigueu, que en sabeu molt. Pues me han contado ellos. La sé dir, però no sé cantar. Però me han contado ellos que las canciones que ellos saben las han aprendido de usted. Díselo, algo, no sé. Díselo. Que ell vos diu que les cançons que moltes que nosaltres cantam, que mos l'heu ensenyat vos, bé, però... Au, idò, de vos el mèrit. Però què vol, que jo canti? Una cançoneta, volíem veure si us voleu cantar. Petiteta la casara no sap calçar ni vestir i aduar-ho. L'enviaren un sant i jo de matí i es moro la cativara. I on és la cativeta que la busquen per aquí? La cativeta s'arresta dins un got de cristal fi. És que li falla la memòria de vez en cuando, no? Aquesta me'n recordo que me l'havíeu cantat. I llavors hi havia aquella altra que també... Però que això jo l'havia cantat així com va dir cara. I no m'ha vengut a vinent els dismots que diu ell, això que els hi sé. Però no... Llavors hi ha aquella altra també de l'any que va venir en Garico, que l'havíeu començat a cantar aquí, me'n recordau. Digueu aquella de Sant... Sí, digueu aquesta sí, me'n recordau. Sant que va venir en Garico i a fer en gran funcions de puros se'n repartiran ses es més d'un cavalló i de bunyols se'n floriran que havien tret per l'ossó. Mentides i embrulleries, tothom ne feia un sermó. Pagesos i gent de vila menjava tothom llavors. Creguts que no pagaria mai més controversió. ¿Y por qué se acompaña ya el tambor? Y els pobres no podem viure tots amb l'anar de rancor, treballant i coguent sitges per donar recaurador, que aquella gran onqueria tots volen viure amb això, i fumant i no estalvien sempre tabac desmallor. Pantem, figuem botiga, beguent i fent la raó, menjant-se alguna gallina i algun pollastre que por. Jo he de menjar pa i sardines, guixes i algun ciuró. L'Espanya va de fallida per falta d'un regit bo, que va perdre Filipines i a Cuba, que era més bo. I ara perdrà les tres illes, Mallorca, Eivissa i Maó. Donarem un crit a viva en bona condició. Sempre he d'haver discut, qui és pobre que no s'espanti. Au, descansau una mica, que haureu fet molt de bufec. Una canció molt llarga, esa, no? Sí. S'emparen totes. Descansau una mica. S'emparen totes. Quan venís aquí a... I aquesta és bastant llargueta. A les cases... Descansau ara, perquè... Aquesta és bastant llargueta. Ara vamos a hablar un poquito, no? Charlamos un poquito ahora, hablamos. Si jo no entenc de res. Sí. Que descansar una miqueta ara també de cantar. Yo te pregunto, cuando venís aquí a recoger canciones de campesinas, ¿no?, de los medios rurales de Ibiza y eso,
la versión que luego dais para que esta canción sea divulgada y eso difiere un poco de la original, ¿no? Bueno, es que normalmente cogemos la letra exacta, entonces a veces cortamos algún trozo, o sea, cogemos los trozos más interesantes sí. literariamente. Y luego lo que hay mucha tradición aquí es hay una serie de tonadas musicales que sí. se intercambian muy fácilmente con las letras. Uh-huh. Entonces o utilizamos la misma tonada que nos ha encantado o buscamos alguna tonada que le caiga bien. Sí, o sea, sí, pero sí. es una cosa muy tradicional aquí dentro de la canción popular uh-huh. alterar, intercambiar las letras con las tonadas de música. Ya, ya, ya. Entonces las tonadas y las letras siempre son estrictamente... Sí. Antes estuviste tú tocando una cosa con la flauta también, que sí. ella lo sabía. ¿Por qué no lo inicias un poquito? Sí. Su hija está ahí escondida, su hija Francisca. Siéntese usted con nosotros. Ya me podría comer esa, o sea, ahora aquí también, en otros. Pero siéntese un poquito con nosotros. Pero otra vez, siéntese. Sí, vamos a enrolar todos. Siéntese, Francisca. ¿Cómo es esa? Veamos. ¿Ya está un poco? Sí. Sonará una mica. Així en farem una cada un. Contadme. Jo, que... ¿Cries música o...? Sí, y la canta ella quizás, ¿no? No. Es música solo. Es música solo. Ah, tú creem una gaita. Es que la estuvimos escuchando antes y me apetecía. A veure... Deixeu el picador. A veure quina gaita tocarem.